No entiendo a la Francisca, siempre quejándose de su marido. Si fuera una buena mujer, mejor estaría callada de vez en cuando. Deja a la mujer, para ella es una tortura. Piénsalo con los tres chiquillos tan pequeños y el marido todo el día picando en el pozo. Menos mal que el mayor le empieza ya la escuela. Yo también tengo dos chiquillas, que es peor, y no voy por ahí quejándome. En realidad es una santurrona, todo el día diciendo lo mal que le va a la vida. ¡Anda ya! Bueno, mujer. Y te digo más, ¿eh? Si se callara más, mejor, más tiempo tendría, que se pasa toda la mañana dándole de cháchara a la plaza. Que no te digo que no sea molesta, ¿eh? Que lo es. Pero también te digo una cosa, Pepa, no es lo mismo tener a tu marido en la mina que en el bar. Siempre igual. Mi marido se gana el jornal más que vuestros mariditos. Incluso trabaja más, ¿eh? Bueno. Y mírame a mí, ¿eh? Preparada y con la cena caliente. No es eso, anda. Pepa, no es eso. Que tu José es un sacrificado, lo sabe todo el pueblo. El tema es la... Ya. Bueno. Yo voy para arriba. Hasta mañana. ¿Y al final qué ha sido lo del derrumbe? El oficial no ha querido contarme nada. Esto tiene pinta de ser como lo del mes pasado. Han caído unos cuantos, seguro. ¿Y eso por qué? Bueno, ya sabes, aves que vuelan, viento que llevan. Bueno, ¿y qué? ¿Nos mandan para casa o volvemos para adentro? Yo creo que hoy nos van a tener un tiempo aquí, así que aprovecha y guárdate fuerzas. Nati, cuando llegue, tiene que estar agobiada. Me tocará consolarla. ¿Por lo del derrumbe? Sí, la sirena la agobia cuando la escucha. ¿Para no agobiarla? No sé qué esperas, este es mi trabajo. Lo que toca ahora es comer y callar, que en cuanto venga Paco no va a estar hoy para muchos descansos. Tiene que estar Paco, que se sube por las paredes. ¡Vosotros vagos, tirad para adentro! Paco, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que sigues aquí de cháchara mientras yo te pago el jornal. ¡Tira para adentro! ¡Nati! ¿Qué haces en la leñera? Hola. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿por qué? Sé que no. No me apetece hablar de eso ahora. Al final ha resultado ser la del norte. Jorge, el hijo de Francisca, se ha quedado dentro. Sé que sufres, pero ya hemos hablado de esto y tiene que ser así. Imagínate que... ¡Que me imagine que! Una vida en la que no me tenga que pasar 6 horas al día rezando para que no sea mi marido el próximo por el que suene esa maldita sirena. Pues no te voy a engañar, sí me la imagino. El que no te la imaginas eres tú. Cálmate. No me calmo. Es lo que nos ha tocado vivir. Yo me casé contigo y te quiero, pero es lo único que sé hacer. No puedo ser ni camarero ni carpintero. Yo soy minero. Es mi trabajo y mi vida. Tu vida debería ser yo, no la avaricia del gordo de Paco. Paco ha sido bueno con nosotros y con mi familia. Me dio trabajo en la mina.
porque era amigo de mi padre. Solo conoces a tu padre en foto. No le debes nada a nadie, César, ni a tu padre ni al burgués de Paco. Y sin embargo te estás jugando tu vida todos los días por un muerto y por un rico. Tu vida y la mía. Lo siento, Nati. Vas a tener que mirarte eso. ¿El qué? Esa tos, que no es normal. Bueno, si tengo algún momento el domingo, marcho a ver al doctor. Pero no creo que me haga falta. Deberías plantarte delante de Paco y decirle que cojas un día de estos. Parece grave. ¿Te acuerdas de Carlitos? Andaba también con dolencias. Un día fue a la consulta y le declararon silicoso. Y ahí está, con pensión y lejos sí, de esto. Sí, ahí está. Que por tener que dejar de ser picador, ahora es silicoso y muerto de hambre. ¿Pero qué dices, hombre? Que ahora está peor que nunca. Ha pasado de la mina a la miseria. No hay ninguna suerte. No digas antes, el mendrugo. El hombre anda ahora ayudando en el bar. Saca las perras que puede y no tiene que matarse aquí. ¿Tú le has visto? Si está desaborido. De todas formas, está mejor que antes. Bueno, lo dicho, que si eso voy el domingo. Si eso no, tú te pasas por donde el doctor después de la misa. Que sí he dicho. Vamos para adentro antes de que nos apale el patrón. Necesito que te sientes. ¿Qué pasa? Escucha. El derrumbamiento ha sido en su mina. Me acaban de decir que César está de jornal. No sé si lo han podido sacar. ¿Dónde está? ¿Que voy ahora mismo? Tranquila, Nati. Quédate aquí. Tengo que ir a verle. Escucha. ¿Todo va a ir bien? ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Thank you.
¿Y esto? Que me jubilan. ¿Que te jubilan de la mina? Sí, tengo que dejarla para siempre. No te preocupes. Vamos a salir para adelante los dos juntos, te lo prometo. Como siempre, hemos hecho los dos juntos. Ya verás, te lo prometo. Vamos a tirar para adelante. ¿Y Ponce, cómo está? Él está bien. Era yo el último en salir. Hemos librado todos. Marcho a contarle, José. Está todo el pueblo en la taberna, preocupado por el tema. Gracias, Pepa, por todo. Gracias. No es nada. Os lo merecéis todo. Nati, ¿qué vamos a hacer ahora? No te entiendo. Que yo no sé hacer nada, no sé clavar un clavo. Solo conozco la mina. Pues tendrás que aprender a hacer cosas nuevas, César. Pero no hay problema, vamos a estar juntos. Soy un completo inútil. Me han matado con esto. No, César. Nos han devuelto nuestra vida. Te han devuelto esa vida que la mina tarde o temprano te iba a quitar. Nati, ¿sabes qué? ¿Qué? Que te quiero.